Amigos televidentes, bienvenidos una vez más al municipio de Filandia, Quindío, desde el programa Al Mundo de Turismo para el Mundo, donde daremos paso a leyendas, historias reales que sucedieron en esta esquina. Un amigo más, no se sorprenda, porque llegaré a todos los hogares del mundo con esta historia que es una locura. Después no digan que nosotros se lo advertimos. Hoy desde Filandia, mañana no sabremos desde qué otro lugar del mundo. Ya regresamos. Yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, pero el respetado. La llamada violencia que dominó la historia de Colombia entre el año 46 y el 58 y se prolongó luego hasta hoy en sucesivos golpes de sangre fue en realidad una suma de muchas y variadas violencias políticas, sociales, económicas y religiosas. Las unificó a todas el hecho de que fueron impulsadas por el gobierno de la época, que con base a esto, en muchos lugares de Colombia su historia cobra vida, y entre ellos sobresale uno de los más visitados. Filandia, Quindío. En uno de los sectores que con bellos y hermosos paisajes existía toda clase de acechorías, mujeres obscenas que vendían sus cuerpos y muchos placeres carnales que hacían de las suyas, cadáveres que venían de otros lugares, arrojados fétidos olores donde toda la suciedad e incertidumbre contaminante se esparcía por la localidad, roedores y murallas de moscas. Sonidos tétricos que disfrutaban en este verde basurero su gran placer. El llanto de sus familiares arraigaban algunos corazones en plena suciedad que por hoy en día, al pasar los años, en este holocausto lugar siniestro, queda el dolor del pasado ajeno y en la historia marca cultura donde agenda a sus visitantes del mundo que de generación en generación es llamada el Muladar. Frente a la gigante cordillera, cubierta en parte por las nieves perpetuas, de picachos empinados y clima fresco, con aire purificado por la espesa selva e inspirado en la belleza del paisaje cultural, por hoy en día le sonríe al municipio y atrae todos los turistas del mundo porque este sector es uno de los más visitados y entre ellos encontramos uno que lleva su nombre que siempre estará contando esta leyenda. Bienvenidos. Esa palabra que encierra toda una historia que ahora es parte del pasado y que por hoy en día es un patrimonio cultural está tan bien visitado por el mundo como su flora, su fauna, su encanto. Desde un punto de la ciudad a un punto del corregimiento cerca de la ciudad de Pereira se desplazan porque es muy propicio para la práctica del deporte. Son muchísimos los que son recibidos por esta puerta con ese tema, que pueden venir a disfrutar en esta zona cafetera deliciosas bebidas, el café y el sirope totalmente gratis. Vamos a conocerlo. ¿Dónde está esa historia que marcó la huella, que queda ahí reflejada? Un lugar autosostenible que lleva cada día avanzando más y trayendo turistas, como siempre, al mundo de turismo desde Filandia, Quindío. Así que acompáñeme pues. Colombia, los que vienen afuera, que no se olviden de nuestra tierra, ¿no? Juan Valdez en vivo y en directo, una fotito. Mundo del turismo aquí con J con Mosquera, a todos los que nos están viendo, recuerden que Colombia es café y café somos todos. Desde Apia Risaralda se los dice Mosquera, J y el profesor Yarumo. Ya regresamos al mundo del turismo. Y para toda esa gran audiencia quiero saludar muy especialmente al archipiélago de San Andrés y Providencia, nuestros hermanos. Una población bellísima que miles de colombianos visitamos con frecuencia y que son un símbolo de soberanía. Todo nuestro amor, toda nuestra solidaridad y todo nuestro apoyo. Al mundo del turismo con JJ Velázquez. Me despido del programa con gusto y con mucho amor. Mil gracias por el apoyo a este lindo folclor. A mis amigos de Chocolo,
Yo los quiero saludar diciendo gente hermosa con la que yo quiero estar. ¡Vamos, chócala! ¡Vamos, vamos! ¡Mira la perra para Colombia! ¡Mira la perra! ¡No! Tico Sanís, al mundo del turismo. JJ, un abrazo para toda la gente televidentes que nos acompaña a esta hora. También al mundo del turismo que siempre está pendiente para llevarles a ustedes los mejores contenidos a diario desde cualquier rincón de Colombia. Hoy lo tengo yo orgullosamente aquí en Risaralda, a él y a todo su equipo de trabajo. Y ustedes también tienen la dicha de verlo mañana en San Andrés o en el Amazonas o en cualquier lugar del mundo. Mundo del turismo. Es Cristian, el número uno del Dr. Víctor. Ya regresamos, chao. Al mundo del turismo con JJ Velázquez, volando por todo el mundo. María Alejandra López, bienvenida para el programa Al Mundo del Turismo. Qué bueno. Muchas gracias, Jota. Igualmente, bienvenido al Muladar Restaurante Café Bar. Un sinnúmero de colores que nos representan, empezando por nuestro hermoso paisaje, nuestra hermosa vista desde la terraza, del ambiente que nos representa para compartir en familia, en amigos y, por qué no, en parejas. Y lo más importante, de una explosión de sabores que nos representa. Es acogedor, me encanta, es muy familiar. Bueno, y quiero mandar en particular al ruiseñor de esta gran obra, que gracias a papá Dios, mire qué talento el de este señor, Fred Duque, que le está generando empleo y que cada día va avanzando con este restaurante. Más adelante, me dicen por ahí, un run run, viene tremendo hotel, ¿no? Sí, señor, ese es el propósito. De hecho, ya están trabajando en ello. El sueño de Fred Duque es ampliar la zona de la terraza y el primer piso va a quedar hotel. Definitivamente, amigos televidentes, si ustedes quieren venir, ahorita en unos segunditos voy a tener al chef, a Juan Pablo, que nos va a hablar. Fred Duque, Nueva York, saludo de corazón mío, lo queremos. Bueno, a todos sus amigos, a todos los que estén en la United States, los que están en Miami, en Nueva York, en cualquier lugar, en Frankfurt. ¿Listo? A todos los de la colonia colombiana, un saludo especial desde Finlandia, Quindío. Y los que están en Europa, en España, en Italia, en Francia, aquí en Colombia, los que quieren venir, los que quieran venir, ojo, van a levantar ese número telefónico ya mismo. Y desde ya marcan a ese número WhatsApp que aparece en pantalla. Ahí van a marcar, dejan sus datos y se les va a dar una invitación totalmente gratis para esas personas que llamen. ¿Listo? Que llamen y dejen ahí el número de la cédula y se conecten con el programa Al Mundo de Turismo para que vengan y los llamen totalmente gratis y disfruten, porque para diciembre vamos a hacer una fecha de remates. Podemos realizar eventos con empresas, familiares, todo tipo. Si quieren venir a decorarlo, se puede hacer, o nosotros podemos ayudarles con eso. Señores ciclistas, alisten, carrera, caballitos de acero. La vía está espectacular. Llegan a Arabia. Ahí en Arabia se vienen ustedes, señores ciclistas, pero eso sí, vengan en engalladita. La carretera es buena, pero cuando andan engalladita y con Dios, no hay problema. La vía es tranquila, media hora. Está buena la carretera. Llegan a un lugar que se llama La India. Ya es pavimentado. Ahí están viendo algunas imágenes y llegan acá y totalmente gratis les dan el... ¿Sería el sirope o el café como elección? O el café. Y en las horas de la tarde se preparan para que vengan a disfrutar estos precios que son justos de comida que ya la vamos a tener. En el segundo piso, en el momento, caben aproximadamente unas 70, 80 personas. Aquí en el primer piso yo diría que aproximadamente unas 30 personas o 40. En el Muladar aquí los esperamos con la mejor atención. Juan Pablo, a ver, hombre, ¿usted en qué se basa para especialidad, sobre todo en esos platos tan deliciosos y que sus precios son justos? Pues Jota, nos basamos en la gastronomía colombiana. Es el plato ideal. Por ejemplo, aquí en el Muladar manejamos tres platos que son los más típicos. Ajá. Que es cazuela Finlandia, cazuela de frijol y lomo a la India. Y yo me lo imagino a usted disfrutándolos, porque se me hace agua la boca. ¿Cuántos platos ofrece la casa? La carta, en estos momentos estamos con entradas 27 platos. ¡Wow! Lo que es pescado, pollo, cerdo, res, tenemos la variedad de proteínas. En el momento estamos implementando el caldo de costilla, vamos a como más la cocina colombiana, como lo es el sudado montañero, el sudado espaldilla. Me dicen por ahí que cuando llegan los ciclistas, ellos también piden sus desayunos. Tenemos variedad
como fines de un desayuno liviano, que sería como a base de proteína, carbohidrato y nada más, como para que ellos tengan su ritmo. ¿Entre qué precios oscilan esos platos? En estos momentos tenemos a 14 mil pesos. Es un precio buenísimo y sobre todo para tantos, ¿sí? Sí, señor. Y aquellos club que los quieran, lo quieran hacer, no se preocupen, vienen en su carro normalmente por la vía, la Panamericana vía Armenia, entran, pero el ciclista sale desde el corregimiento de Arabia. Los números telefónicos aparecen en pantalla, amigos televidentes. Si ustedes quieren buscarlo en la red, ¿cómo lo pueden buscar? El Mural Ruto. Hijo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jota, a usted por visitarnos. Y a usted por permitirnos de entrar aquí con estas cámaras de televisión. Amigos televidentes, y nos vamos desde ya para el municipio de Apia, al mundo del turismo. Mañana nos sabremos desde qué otro lugar del mundo. Y nos vinimos para un municipio de Risaralda, en Colombia. Muy bien visitado. Oiga, qué bueno, lo tenemos acá, Mosquera, ¿no? En vivo y en directo, Jota. Yarumo desde el alto, donde nace la quebrada. Había un monte muy bonito y el agua nunca faltaba. Pero un hombre irresponsable tumbó el monte y lo quemó. Ya no hay pájaros ni leña, la cañada se secó. La gente al verse sin agua, matas de monte sembró. Volvieron los pajaritos y el agua también volvió. Después de que se nos fue el primer profesor Yarumo, la gente se quedaba sorprendida porque este señor la tiene clara. Oiga, esa sonrisa, ese amor. Es un ícono del café, oiga, del país. ¿Qué dice el campesino que trabaja con el café? Hermano, vea. Cuando estamos hablando de la selección Colombia, de hombres, de mujeres, de los cantantes de Carlos Vives, de Shakira, siempre como nos dicen, los cafeteros en todo el planeta Tierra. Colombia se reconoce por su gente, por su café. Por esta razón, Colombia es café, café somos todos, pero lo más importante, el cultivo del café, son quienes los producen. Vea, las familias cafecultoras. ¿Qué tan cierto es uno ir a un país que el café es nuestro, pero con una marca de España, Europa? ¿Cómo se siente? Oh, pues vea, cuando usted llega allá y toma café de Colombia, eso se siente la diferencia, pero vea, de allá para allá. Y puede que tenga otra marca, pero siempre dice café colombiano. Y por la ley, si de pronto lo mezclaron, tiene que decir qué cantidad de café de Colombia lleva y qué otro café. Nosotros lo estamos protegiendo, el ingreso de las familias caficultoras, el buen nombre Café Colombia. Botica, estamos hablando del café y de los cafeteros. ¿Por qué no hablamos también de las cafeteras? Las, ¿sabes cuándo? Las citas lindas, ¡ah, hermosas! Por favor. Y eso, y le voy a comentar, nunca pasa, todo el que sea para cualquier país y muestran un algo de café, la gente se devuelve. Por favor. A la vieja guardia, ¿cómo se siente? Oiga, no sé, de verdad, es muy emocionante ver cuando empiezan hasta llorar, se le chocolatean los ojos a la gente recordando, porque recuerda los viejos tiempos, la abuela, la familia, el campo, la casa, el campo, la finca. Es que esto es vida. Antiguamente, pues, pasaron muchas cosas en Colombia y de pronto el campo nos estábamos yendo para la ciudad. Ahorita está pasando lo contrario. Desde hace unos años atrás, todo el mundo está pegando, y más con lo de pandemia. La cantidad de gente que está regresando a sus raíces, a su tierra, a su finca, hermano, vea. Mire, una amistad, un negocio, un chisme, lo que usted quiera, está el café. Y Yarumo está ahí. No, Patino, Juan Valdés. Por favor. Ahora lo vamos a sacar. Bueno, dígame una cosa, ¿qué dicen cuando lo ven en Estados Unidos con esta marca o en cualquier parte del mundo con el café colombiano, sobre todo el del departamento? Ya, hermano, eso es una maravilla porque llega uno por allá, todo el mundo señala, ¡ah! ¡Café de Colombia! ¡Café de Colombia! ¡Café de Colombia! Es muy emocionante, vio, es que Colombia es café, hermano. Ah, no, así es, entonces falta el saludo desde el municipio de Apia, ¿no? Claro que sí. Apia para el mundo. Hágame el favor, un saludo. Por favor, profesor. Al mundo del turismo también. Al mundo del turismo, aquí con Jota, con Mosquera, a todos los que nos están viendo, recuerden que Colombia es café y café somos todos. Desde Apia, Risaralda, se los dice Mosquera, Jota y el profesor Yarumo. Ya regresamos al mundo del turismo. No, mijo, vamos de poncho y sombrero para la tarima, ¿no? Claro que sí, un saludo muy especial. Nos encontramos aquí en Apia, en la calle del café. Y bueno, y saludar a todos los caficultores,
a la mujer caficultora y bueno, que vengan y nos acompañen, nos tomemos una deliciosa taza de café que está muy buena. Y con el buen Poncho anda largo y contento. No, pero Jota, queremos que le envíe un saludo a todos los colombianos que se encuentran, no solo en Colombia, no solo en el departamento de Risaralda, sino a nivel mundial. Que vengan a Pía. Claro que sí, los esperamos aquí en Apia y en Colombia, los que vienen afuera, que no se olviden de nuestra tierra, ¿no? Juan Valdez en vivo y en directo, una fotito, una fotito. Definitivamente, venir a Filandia Quindío es estar en un lugar fuera de lo común, porque hay mucho encanto, hay mucho colorido, hay mucha historia por descubrir. Por eso hay muchos que buscan la manera donde tomarse en la foto, aprovechar esos paisajes. Aquí vienen turistas de todo el mundo, alemanes, franceses, italianos, son demasiados que no me alcanza a decirlos. Y los colombianos lo apetecen, les encanta venir a Filandia Quindío porque hay carreteras para llegar desde cualquier lugar del mundo. Y hoy estoy con un barista porque es muy importante tener en cuenta el tema del café. La combinación y el contraste del café es muy importante. Y estos señores le dieron la vuelta al mundo con ese aroma. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido, hombre. Muy bien, gracias. Qué rico tenerte en el programa. Hábleme, ¿cuál es la variedad? Bebidas calientes. Sí, en nuestro café tenemos café especial. Es cultivado por nosotros mismos, es nuestra propia marca. Manejamos chinos, café latte, tinto, espresso, café americano. La carta del menú, son muchos los productos. Sí, son muchísimos. Además, que como es un producto artesanal, es demasiado fresco, son muy apetecidos. Pues, es lo que le gusta y esto es un arte. Muy pocos conocen la historia detrás de un grano de café, es una gran historia, así que el valor agregado que le damos es también para nuestros cultivadores. Si ustedes quieren seguirlo a las redes sociales, o quieren contactarse con él y conocer de esa historia y de mucho más, ¿cómo lo encuentran a ustedes en el Instagram, en el Facebook, en el YouTube? Bueno, en Instagram estamos como Café Maleja, en Facebook también, Café Maleja. Nuestra dirección es arc.211@hotmail.com. Y en Filandia Quindío estamos ubicados en la carrera 9 con octava, muy cerca del parque principal. ¿Los horarios de atención qué días? Sí, los horarios de atención son todos los días de 8 de la mañana a 9 de la noche. Tenemos, además de los capuchinos, también manejamos hervidos de frutos. ¡Qué rico! Tisanitas, aromáticas normales, bebidas de milo. Para terminar, ¿los precios son muy asequibles? Creo que competimos con muy buenos precios y con un muy excelente producto. Por ejemplo, un capuchino. Un capuchino vale 6,000 pesos, sí. Un tinto americano vale 2,500, un café latte vale 4,000. Y son grupos familiares. Él y su señora y todo este equipo de trabajo reciben grupos también familiares para que pertenezcan y esta sea su casa. Somos un emprendimiento familiar. Claro, a mi esposa Diana Alejandra, un abrazo y un beso muy especial, que la amamos mucho. Y es con amor que ellos hacen todo. Si usted quiere venir y de pronto se quiere comunicar ese número WhatsApp que aparece en pantalla, ya mismo, vamos a hacer una cosa, por la compra mayor de 60,000 pesos. Sí, está bien. Van a recibir un producto especial totalmente gratis de la casa, por ejemplo. Por ejemplo, tenemos una coladita de la abuela. Uy, qué rico. Manejamos también caspiroleta, ¿no? No. Y la temperatura de noche es espectacular. Si se quiere quedar, ahí les estoy mostrando los hoteles. Dentro del canal de YouTube, ahí aparece todo este programa completo al mundo de turismo. Denle click y por favor suscríbase al canal de YouTube. Saludo especial a todos los que nos están viendo en Colombia y el mundo. Este señor se nos volvió famoso porque para mí es el número uno en Finlandia. No hay otro más. Vamos a ver más adelante quién va a ser, pero que nos lo diga él, yo no. Muchísimas gracias a usted. Deme esos 5, lo felicito. Gracias. Que Dios me le pague. Y gracias por tener ese corazón tan grande que sigue recibiendo a todos estos turistas que se van contentos y felices de tomarse en esta foto.
Amigos televidentes, ¿a dónde tienen que venir entonces? Recuérdenmele, por favor. Café Maleja. Maleja, Maleja. ¿Qué es Maleja, hombre? Maleja es el nombre de las dos hijas unidas, María Isabela y Alejandra. Esto es familia y necesitamos familia. Ya regresamos al mundo del turismo. Hoy desde Finlandia, mañana nos sabremos desde qué otro lugar del mundo. Ya regresamos. Están viendo ¡Al mundo del turismo! Con JJ Velázquez desde Finlandia, Quindío. Están viendo Al mundo del turismo. JJ Velázquez. La gastronomía colombiana refleja la diversidad étnica, cultural, natural y geográfica que hace imposible hablar de una sola cocina. Es múltiple, original, versátil, artesanal y también refinada, capaz de saciar todo rango de paladar. Bienvenidos a la magia de Al Mundo de Turismo desde un espacio diseñado y realizado para el disfrute y punto de referencia turística de nuestros amables televidentes que en Colombia y en otros países nos dispensan con su atención. Es nuestro objetivo darles a conocer las diferentes alternativas turísticas desde los mismos escenarios, dentro y fuera de fronteras, en las voces de sus propios protagonistas, que les permita acceder a servicios certificados en calidad y atención y que muestren ante Colombia y el mundo las bondades de un sector siempre dinámico que busca el bienestar de un turista satisfecho. Colombia destaca a nivel internacional como destino turístico gracias a su abundancia y variedad de recursos naturales, cultura. Gastronomía y paisajes que van desde playas cálidas con aguas cristalinas, pasando por nevados y páramos, selvas tropicales e incluso desiertos. Para nadie es un secreto que Colombia es un país con un increíble potencial turístico y comercial. Su contrastante geografía, su asombrosa biodiversidad, gastronomía diversa, sus potencialidades artísticas y culturales, sus hermosos paisajes y la calidez de su gente lo convierten en uno de los destinos turísticos preferidos. Un aspecto de Colombia que sorprende a propios y visitantes es la uniformidad de su clima a lo largo del año. Esto se debe a que el país está ubicado en la zona ecuatorial, por lo que no cambian las horas en las que sale el sol o cae la noche, permitiendo que, en cualquier época del año, se disfrute de la variedad de climas y las ventajas que esto proporciona para generar espacios de bienestar que apuntan a un turista satisfecho. Nuestra razón de ser. Les voy a comentar, este hombre que ustedes ven acá, para mí el único en el país, en Colombia, atrae turistas de todos los lugares del mundo. Fue permitido hacer esta obra, hoy en día no se pueden hacer edificios de más o casas de dos o tres pisos. Y es el primer lugar que ocupa en Colombia visitado por turistas nacionales y extranjeros. Cuando llegan acá, se toman su café, pero antes de subir, prepárense porque hay unos paisajes en las paredes, unas obras de arte, y aparte de eso, cuando llegan, los reciben con ese carisma. ¿Cuántas personas caben aquí en este salón? Cómodamente 60. Con una entrada, y que no la vaya a subir todavía, porque es que la verdad que viene mucha gente. ¿Cómo? Está a 5.000, que no la vaya a subir a 20.000, porque yo sé que los vale. Pero no, déjela en 5.000. ¿Cómo le ocurre? No, la idea es que las personas disfruten la casa, Finlandia, y, sí, y inclusive la gente del municipio no paga la subida, ¿no? Excelente. Totalmente gratis.
Bueno, la malla es algo para que la gente tenga, sienta vértigo también. Es una malla muy resistente en acero. ¿Cuántos metros de aquí después de esta malla que cree uno que se va a caer? Pues es más o menos 23 metros de altura. Un platal, bien invertido. ¿Cuántos pisos de estos estamos viendo ahí? Están diferenciados por colores, depende de la intensidad. Usted pierde uno verde que es más suave hasta que sigue rojo. Para mostrar la intensidad de los corredores. El impacto es total, sí. Cuando cruza. Tenemos siete pisos. La gente cree que es un mirador normal. No, para mí, este es el mejor mirador de Finlandia por solo 5.000 y se toma el café. No, pues el paisaje nocturno y el atardecer. Sí. Vemos todos los municipios que hay alrededor. Del Valle, Risaralda, Quindío, Caldas, son los que más se ven. Bueno, mi Dios le pague. No, a ustedes muchas gracias por venir. Yo me lo bendiga, los quiero mucho. ¡Al mundo del turismo! ¡Chao, lo esperamos! Colombia y el mundo. Les habla Guillermo Serna de aquí del Mall Hostal Los Guaduales. En Finlandia, Quindío, un sitio muy agradable por donde pueden venir con todas sus familias a visitarnos y alojarnos en este lindo hotel. Contamos con apartamentos y habitaciones muy bien amobladas. El guadua, típico quindiano, lo hicimos pensando en ustedes que nos visitan aquí en el Quindío y en Finlandia, uno de los pueblos más bellos de Colombia y el mundo. Las habitaciones son muy cómodas, los apartamentos son muy cómodos, pueden venir familias, grupos de 6, de 8, de 10, de 12, hasta de 14 personas. Cuentan con cocineta, con sala, baño privado, agua caliente, wifi y todas las comodidades. Y lo más importante, los costos. Muy, muy favorables. Amigos televidentes, gracias a Papá Dios por permitirnos, como siempre, llegar a ustedes, los televidentes de Colombia y el mundo, para que celebren conmigo estos corredores turísticos que ofrece Colombia. Estamos en Rústica Parrilla Café Bar, vía Quimbaya, ubicados en el barrio La Colina. Barrio La Colina. Aquí, a unos pocos metros, hay un mirador que es muy bien visitado. Y vienen premios para los que vienen de lunes a jueves. Los martes ellos saben descansar. Claro que esto sí. Llega gente de todos los lugares del mundo. Por favor, si ustedes vienen a celebrar o quieren venir con un familiar, llamen, hagan la reservación con tiempo, que quieren decorarlo, que quieren montar su torta. Díganle usted cómo es que lo celebran. Claro, pueden llamar al 315-788-0615. Tenemos decoraciones de todo tipo, paquetes para que se ajusten a su medida, para celebrar cumpleaños, matrimonios, despedidas de solteras. Miércoles celebramos solos y solas y de lunes a jueves tenemos un bono especial para las personas que compren mayor de 100 mil pesos. El plato de la casa, hábleme usted, ¿cuál es? La cazuela de frijoles. ¡Wow! Por Dios, crocante, su chicharrón. Y no ha de faltar la cebollita, el tomatico, bien preparado, tipo abuela. Ese secretico nunca me lo van a regalar. No. ¡Delicioso! ¡Ese guiso me encanta! El guisito, la carne, con la mechada, carnita, el chorizo, que es espectacular. Yo quiero saludar muy especialmente a su señora madre, que se llama... María Berlini López. Y a su compañero, a su socio, a su chef. Alexis Escobar. Tan lindos que nos han colaborado como Picasa Cebolla. Excelente.
Bueno, seguimos, amigos televidentes, y estamos hablando un poco más. Este es un plato que oscila normalmente entre ¿qué precios? 23 mil pesos. Ustedes que están en este momento trayendo ese turista o aquellos que no quieren intermediarios se van a comunicar a ese número telefónico. Gracias a todos ustedes. Hoy desde Finlandia. Y mañana nos haremos desde qué lugar del mundo.